Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana en Año Cero. Bienvenidos a un capítulo especial de competencias. Poco a poco el círculo se va cerrando. Solo los más aptos, los mejores, van quedando dentro. Nos acercamos rápidamente a las competencias individuales. Las grandes definiciones de esta competencia extrema se ven en el horizonte. En nuestra última edición presenciamos la eliminación de Camila. Ahora veamos qué ocurrió inmediatamente después de su partida. ¡Por abajo! Contando que la Jackie iba a estar dura para las otras chiquillas. Se puso dura la bola. ¿No fue mal la técnica inicial de la carrera? De la... No, yo sé que yo no sé por qué la cambió. Si casi llegó. Avanzaba rápido. Sí. Si la después la cagó fue de... cuando se tiró de... Sí, de guata. Dos de las team individuales serán Pangal. Pone tú, no, pone así, Pangal. Mario. No, tiene que de decir Pangal y Pichu. Pichu. Pone jugar así como de. Morón. ¡Ah! Eran demasiado secas para el equilibrio. Igual esa botella así cuadrada no es tan difícil. En palo redondo es más complicado. ¿Cuál es el palo redondo? No, pues palo redondo de la casa. No, yo no encuentro más peludo por los caballeros. Si ganamos, ellos van a nominar al Valdivia. Al Valdivia. ¿Ya? Pero solo tenemos que nominar al Morón. Y la tanza tiene que votar Morón. Y estamos en mayoría. Depende. Mañana, todo depende no, de mañana. Acaso no va a votar al Morón. ¿Y piensa quién? Que tiene miedo que va a competir con el de Claudio. No, pues que no creo, claro, no va a votar con el de la danza. Porque cae muy bien. Y si vota Matulich, Matulich se gana a Valdivia. Así que ella para dejar a Valdivia, yo creo que va a votar a Morón, que Valdivia es más probable que le gane, ¿cachai? Ahora si perdemos yo no te aseguro nada, ¿cachai? Yo hasta si perdemos te puedo nominar a ti. Sí, sí, o sea, ¿cachai? Pero tendré que ser leal. Sí, simple. Si no, pero si Mario hace una prueba de mierda, hay que pensar también en el equipo. Si tú eres amigo de Mario, o sea, no me interesa. Sí, porque yo, soy amigo. Pero si él hace otra pizza igual que el otro día, ¿qué es eso? Te vas a cagar solo. Vas a debilitar a tu equipo. Pienso. El otro día casi él se comió a una persona, nosotros teníamos tres de ventaja, perdió uno. En el auto, se perdió por culpa de él, ¿te recuerdas, no? Si yo no hubiera salido, yo con el auto un poco más que la chucha. Hay que ser leal a tu equipo también y a ti mismo, porque en este momento vas a pegar también tú, pobre. Doña Buena, al límite ahora se fueron a las competencias individuales. No puedo creer. Buena. ¿Por qué dijiste eso de las razones que no las decía ahí? Las razones están muy claras, pero son claras para mí. No las voy a compartir con el resto de las personas porque no corresponde. Sí, me caen muy bien las dos, las encuentro muy amorosas y simpáticas y no tengo preferencia alguna que le vaya, o sea, que gane la mejor en este caso. Porque no tenía por qué andar diciéndole a medio Chile y que por qué... ¿Te alejaste de ella? Sí. ¿Por qué te alejaste de ella? Contanos nosotros la mafia. No sé por qué. Si no te expulsamos de la mafia. ¿Por qué? Te motorice a expulsarla. Quiero saber por qué. Ya. No me da buena espina. ¿Pero por
qué? ¿Por qué te alejaste? Apareció celofán. No, no, no. ¿Y entonces? No apareció celofán, no apareció celofán. La única diferencia que tiene Mario contigo es que es más rápido. ¿Quién? El Mario. Pero yo te quiero decirte una cosa. ¿Vamos a ir ahora? No, espera. No, no. Mira, corremos 100 metros. ¿Cuánto me puede sacar el 2 segundos en 100 metros? Pero después, en lo que hay que hacer después de los 100 metros, yo le saco él un minuto. ¿Me da miedo que la chiquilla le escarbara la oreja a tu polola, Valdivia? No, amigo. Sos tonto, si tenés un huevón. Pero si sabe no es que por eso. Una mujer de leche, leche, leche. Ah. No es por eso. Si Valdivia... Oye, ¿pero por qué estás hablando con tanta? ¿Y por qué te pones así? ¿Por qué gritás? Porque no me dejan hablar. Ah. Estito. Porque tenés que respetarle. Hombre, lo huevón. Mi compadre zapatea en una sola fondo. Ey, mira, que zapatee como quiera, si yo no le discuto eso, mi problema fue otro, ¿no es? ¿Cuál po? He cachado también que... No que lo mira... No sabía qué mierda que lo miran con cariño. Es eso, que lo miran con cariño de repente, yo, pero me da lo mismo. Está bien. Que vos tenés que afuera, lo van a mirar con cariño... Que ellas miran con cariño a él. ¿Sabes cuánta la van a mirar con cariño afuera de Sí, sí. ¿No? Entonces, ¿estás preparada? No fue solo por eso. Sí, o sea, estoy boludo, todo el si día con él. Si bien de vos todo el día, pelotudo. Confía en él. Pero a ti, yo te quiero decir, a ti te van a tirar todo para que tú seas competidora, ¿eh? Sí. Y a ti, si tú vas a ver una web, yo te voy a decir una cosa. Y te lo digo sin ningún interés. Tú vas seguro a la nominación. Que a ti te conviene más el Mario que a mí. Porque el Mario, en motriz, si hay un juego de motriz, no te gana ni que gana. Yo te gano. Para ti es más fácil competir con Mario que conmigo. Tú eres de una rapidez absoluta, de una potencia absoluta, de una agilidad absoluta. Equilibrio absoluto. Pero si nos meten una weá como el otro día, con la Carlita, que había que meter una bola, ahí como ves tú. Mal. ¿Viste? En eso quiero decir, ¿me explico? ¿No? Sí, sí. Y yo soy un relojero en esta weá. Yo me pongo mi lente y meto ahí sin ningún tiemblo, soy un weón muy frío. Entonces tenéis que pensarlo también tú. El equipo mío va a nominar el más débil. Sí. Entonces jamás el lobo, el picho van a decir, lo postemos a pancar que es más fuerte. Van a notar. No, 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 no. Estamos entre el mar y yo. No hay ninguna solución. Es que siempre el equipo se endeblece. Y tiene que sacar el de abajo, Mario y yo. ¿De acuerdo? Claro. Es el morón del otro lado que te va a matar a ti. Porque saben que tú eres el obstáculo más grande de la ley. Y ahí no tenés ninguna opción. Pero a ti, Mario es muy desordenado. No sé si tú lo viste, todo lo que hace lo hace en forma desordenada. Tiene agilidad, camina rápido. Pero a ti te puede convenir más él que a mí en la primera. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. No es que yo quiera ser grande. Pero yo sé cuáles son mis virtudes, como tú sabes cuáles son las tuyas. Mi fortaleza. ¿Me explico? Tengo que ganar las dos. Porque cuando tuve esa decisión, me va a costar si perdemos. Sí, pero me va a costar ser inteligente también, ¿no? Tienes que ser inteligente. Te digo, no es que yo sea un gran riesgo para ti, pero seguramente se pone una prueba donde, puta, me hacen competir, puede ser que yo te gane. Muy difícil, pero puede ser. Claro, totalmente. Hoy en día los niños necesitan estar siempre conectados y este verano no van a ningún lado sin su banda ancha móvil. Es que así chatean con los amigos y se entretienen después de la playa. Así es el verano Claro, contrata la banda ancha móvil de Claro. Planes con doble navegación y disco virtual ilimitado por 6 meses gratis. Contrátalo desde 12.900 pesos mensuales y ahora con más velocidad, comunicación y entretención de verdad. Claro que tienes más. I love verano Claro.
No, dalo por eso. No, te digo, yo solamente lo digo. Yo estaba metido porque estaba yo de por medio. Claro. ¡Qué linda la Cami! Sí. ¡Hola! ¡Linda! ¡Mi guachona! ¡Linda! Tu imagen, que es la que vende disco, que es la que canta, que es la que pasea por todo el país, por toda Sudamérica, todo ese cuento, no se ensucie con una discusión barata. Pobrecita, rancherita. Sí, no te aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pegó? Esa marrón. Qué pena tu vida. Es que no soy una perra callejera que anda tirando las manos. Y eso lo vas a lograr teniendo la capacidad de muchas veces morderte la lengua. Claro. Es la paciencia que lo debes. Es que tampoco soy una mina tonta, una mina estúpida o que no sabe defenderse, ¿cachai? Tengo vocabulario y manos de más para defenderme. Pero es difícil estar todo el día escuchando provocación. ¿Cachai? Es difícil. En la competencia es difícil que encuentres la solidaridad esa de que vos encontrás en la calle en la persona común que no compite. No. ¿Qué pasa? Tiene que ganarse usted. Tiene que ganarse usted a la ranchita. ¿Y qué tal? El Daniel, pero sí. Es la cabeza todo el equipo. Si yo soy la rancherita, yo jamás me he destacado fuera por polemizar o por pelear con gente. Entonces, ¿en qué le va a sumar? ¿Cachai? Yo sí, si a mí me dejan vivir tranquila, yo puedo vivir en paz y estar un mes muda y soy feliz cantando. Tenemos que intentar que sigamos ganando nosotros. Que la danza no está Daniel. Porque hay que meterle miedo. Yo creo que Mato que se coma al tío, sinceramente. Se lo coma. Yo sé que no es fácil no escuchar, no es fácil no darse cuenta de cuando uno lo pelan, cuando uno le dice. Pero bueno, son. Ya te digo, es poco tiempo. Pero yo veo que igual Golden Ponte tú está súper seguro de que nosotros vamos a perder esta competencia. Yo no sé, weón. Usted está más fuerte. Yo creo que él quiere perder, entonces como que ni siquiera va a dar el 100%, ¿me entendí? Sí, ya. Y eso igual me agrada porque el equipo de nosotros, si se desintegra más rápido, puede quedar una cagada. Yo prefiero que sea más parejo, ¿cachai? Y ahora se está trabajando rachito. Sí, ya no. Es poco tiempo más, ya, déjeme. No, gracias. No, cuando quieras conversar de algo, encantado. Gracias. ¿Eh? Oh, ya. Gracias por escucharme. Pero tienen todos estos jóvenes, lo han revisado una y una y otra vez. Tienen todo listo. Pero si hacemos ese enfrentamiento, lo cagamos. No. Te lo digo de verdad. ¿Sí? A mí ya me la hizo una vez. Él, la vez anterior, cuando quisimos votar a Morón, nosotros como equipo, vamos a un lado y me dijo, no, eso es que no. Yo dije, ¿pero por qué? Sí, le pregunté por qué. Y me dice, no, porque me voy a arriesgar el pellejo. Ah. Y después que él me dijo toda la semana que él se la podía. ¿Cachai? Y al momento, ¿qué hubo tirar el coro para las moras? Hay que tener ojo piojo con él. Pero bueno, ¿usted cámbiese la ropa? Pues sí, bueno. Miren, pues. Sí, quiero. Oye, pero ayúdame a cambiar la ropa. Ya. Yo la agarré de allá. Ya. Gracias. Ya. ¿Tú hablaste con el Benny, me dijiste? Sí. ¿Estáis listo con él? Sí.
Sí, pero es que al fin igual no me puedo meter mucho, güey. Porque... ¿cómo quedo yo si digo, sí, ven y te va a cuidar y después perdemos lo mío? No, pues no, primero no lo nominé. Si vos en ningún minuto estás en peligro en tu equipo. Vos le decís, Benny, Benny, ayúdame en la votación. Y vos tenés fijo mi voto, el de Mario. Puta, y hacen igual un grupo. Eso es lo que te estoy diciendo. Tú lo ves fácil, ¿sabes por qué? Porque igual nosotros somos 8 todavía, pues. Exacto. Somos 8 y nosotros vamos a sacar al más débil para que el equipo se fortalezca. Con la misma lógica. A ver, entiende. Vos tenés que... Tu mentalidad no es esa ahora. Tu mentalidad tiene que ser la siguiente. ¿Cómo llego a la final? Si necesitáis que tu equipo gane para la final, listo, dale, preocúpate por tu equipo. ¿Qué pasa si tu equipo pierde? Si tu equipo pierde, ¿te van a nominar? No. Tú tenés que seguir sacándote las chuchas en las competencias, estamos de acuerdo. No hay ninguna duda en eso. Pero tú necesitáis votos para llegar a las individuales. Nosotros necesitamos tener mayoría en tu equipo. Sí, porque no las tenemos. Por eso, pues, bueno, por eso no. Quedarse la manchita. ¿Ah? Ahí somos 4. A lo que voy no, tú. No, si te gané el Benny está ahí, pues. Si tenemos el Benny, güey. ¿No? Por eso, y dile, Benny. Pero es que el Benny se lo pueden dar vuelta de todo. El Benny. No, pues el Benny, si tú le decís, el Benny ya se agarra con el pecho. Conversa con Benny. Somos 3 nomás, pues, güey. Bueno. Y la tanza, pues, güey. Bueno. Tú que la tanza a otra. ¿Por qué? Tú. No creo que. No te va a votar a ti. Porque si no sabes que si votas al. ¿Vale? Lo voy a echar, así de simple. Si al Golden no, porque son amigos. Ahora, si se da puta la lógica, weón. La lógica es que ustedes nos ganen. Y si esa es la lógica. Estamos, y ahí estamos y le ganamos. Estamos listos. Porque él es disminuido el tiempo por uno. No podemos votarlo ahorita. No se puede. Bueno, pero tenía el picho. ¿Y contra? ¿Por qué no puedes votar al lobito? No se puede, pues, weón, por el ojo. Sí. A ver, pero... No pero, podemos llegar a ese nivel tampoco. ¿Pero qué nivel si no estamos matando a nadie? No, no, pero estáis jugando. Si sé que es un juego, entonces a echar al lobito, weón, que tiene el ojo para la cagada y que puede... No. Esa no es la mentalidad. Nadie está buscando al lobito. Aquí no hay nada en contra del lobito. El tema es el siguiente. El tema es que tú tenías al Mario y por el Mario no hay a votar. El tema es que tenía el Benny, y supuestamente si el Benny nos da el voto, tampoco vamos a votar por él. Entonces, está quedando picho, que nosotros lo vamos a votar, y el que te queda es Lobito. Lamentablemente está con el ojo malo, pero no es que queramos echar al Lobito, ese es el tema. Eso es lo que tienes que tener claro. No, es que dice que haríamos muy mal nosotros como equipo y como persona. Mira, todo lo que está haciendo es estrategia, porque si no fuera estrategia, la lógica es que vos votís contra mí. Ese es el tema, y no lo vais a hacer. Mira, Pangal, tenéis dos opciones. Puta, querer competir bien, normal, puta, sin ninguna estrategia, y si te toca competir, compite, fantástico. O por el otro lado, si te puedes facilitar el camino, tenés que hacerlo, si así es. Lamentablemente, te tocó la mala cueva que el lobito, weón, está con un ojo malo. Porque es el único inconveniente, si no lo hubiésemos votado igual. Así de simple, estamos a puertas de las individuales, y en las individuales dependemos de las votaciones. Tenéis que facilitarte el camino. ¿Para qué te hay que arriesgar a proceso de eliminación? Aquí lo que estamos peligrando somos nosotros. La Roxana está con ellos. Sí. Ya está claro. Ya lo viste. Y lo dijo. Ya lo dijo. Yo voy a seguir hasta el final porque quiero proteger a Pichu. A Pichu. El Benny está en el aire y hay que agarrarse ese voto. Pero el voto tenéis que hablar, hay que conversarlo antes de la competencia. Pues si te la gana él así. Así. Sí, pero igual necesito que el Golden no vaya al proceso de eliminación. Si ese es el tema. ¿Cómo? Por eso no la sé, porque la Roxana y la tanza no te explico. No creo. Ah, ya, los obligo. Sigo dejar la inmunidad ahí, sí que ya me voy fijo al proceso de eliminación. Sí, estoy claro. Sí. ¿Cuánto rato tengo que tenerlo? 20 minutos. Se va a arder. Ahí se empezó a derretir. Esto es lo mejor que se va a hacer. Lo mejor. Me congeló frío. Te lo bancás. Porque la otra pelotuda que te fue, esta con una sonrisa me sacaba alguna. Vos no. Sí, que ya. Y vos tampoco, te aviso. Y ahora para adelante, dureza, duro por ustedes. Dani, me duele. Lo siento.
Así es la vida. Mañana no te va a doler. Y si hoy no te pones esto, te va a doler mañana, pasado y pasado. Tienes que soportar. Como que me quemara el codo. Así es. Ay, no. Vamos, sea valiente. No lo soy. Si lo eres. Escúchame. Te mamaste una prueba ahí de estar arrastrándote y todo, y ahora no vas a aguantar un poquito de 20 minutos de hielo. ¡Ay, qué lata! ¡Ah, mierda! No pensés en esto. No pensé, pensar en tomar un cafecito, ya está el agua calentita, viendo las almendras. Mira cómo te pide, mira. ¿Está bien ahí para que no tenga frío en el codo? Ahí está. ¿Vas a tomar algo? ¿Vas a tomar algo? Hay agua. Ah, ya. Ya, ¿le gustáis hasta la avestruz?
Siempre la agarra conmigo. Mira, te está oliendo. Gertrude, ¿qué te pasa? Se me tiró encima. Sí, pues, está caliente. ¿Qué te pasa, Gertrude? Ven. Es macho. Ven. Es macho. Gertrudos, ven. ¿Viste? Ahí salió. Venga, venga. Esta es como la cuarta vez que me sigue. Ben, eres irresistible. Y es macho. Nos acercamos un cachito, Lobito. La primera vez. Hoy va a llover porque la tanza es una de las primeras y para. Va a llover hoy día. Chicos, se viene competencia. Competencia por equipo. Pero la competencia se la va a decir Pichu. No quiero que se asusten, es una competencia que va a tener un premio el ganador de cada equipo, el que gane, por supuesto, que lo va a dar el público. Ustedes saben bien cómo es la temática, nos vamos a juntar por venir por un lado, refundación por el otro. Tienen que inventar un mensaje entretenido. Hay 10 minutos y el equipo que gane, porque el público va a votar, tiene el premio. La competencia es grupal, donde participan todos y el mensaje no puede exceder más de un minuto. Un minuto. Un minuto. Así que todos a participar del mensaje. ¿Crees que actuando, cantando? De la manera que queramos. Sí. Es la manera que queremos todo en el anterior. Un minuto, man, encima. Wow, gol. Cool. Así que... Lo voy a hacer fome. Crea, tipo. ¡Tenemos hambre! Y frío. Nos han castigado. Por eso todos voten por nosotros. Pregunta 7. Por venir. Hagamos el mensaje con estos monos chicos que son chistosos. Benny, mira, yo estaba pensando lo siguiente. Yo estaba proponiendo de que cada uno dijera algo gracioso, un ejemplo. La rancherita quería decir, desde que estoy en año cero, entonces no me puedo depilar y muestra tus piernas. Yo estaba pensando una cosa, es una idea mía, después usted decida. Como nosotros vamos con un grupo, tendría que haber un presentador o una presentadora que diga, usted en este momento está enfrente al grupo más fuerte que sea por venir, que somos Robles. Bueno, eso. Entonces, tiene que ser divertido. Sí, porque los otros van a hacer alguna idiotez así. Pues, ahora, ¿qué vamos a decir? Usted no puede ¿Por qué no decir, Beni? Acá tenemos a la rubia, a la morena y a la 100% natural. Ya, le podemos decir, a la rubia o morena enchufable, ¿puede ser? Sí. Como todo al revés, obvio, o todo lo contrario. Podría ser... No, era lo mismo. Tenía que meter algo, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, el gato! Podemos hablar cada uno. Yo la rubia. Yo la morena. Yo la colorina. Esa. Y era natural. Entonces, sí, güey, con los plásticos, mierda. Pero que alguien ahí solamente una plástica. Con los plásticos. Por eso yo también lo hago, pero que soy rubia, morena, colorina. Si no soy colorina. Pero sáquenle provecho a las weadas, hermana. ¿Por qué me van a dar? Sáquenle provecho al metacril, a las pechugas falsas, al pelo falso, a la nariz falsa. A todo falso. Lo más lindo es la improvisación sin editar. Menos yo que soy 100% natural. Entonces yo podría decir, eso, estoy, exacto. Hasta poco tiempo porque iba a estar Claro, pero toque donde mismo. Ah, no sé si me podría decir que estamos acá frente al resto. Mira, cancherija. No tengo que ser que voy a tener que entre las tres mujeres más lindas. Ahora te tocarle la mano. Eso, dale. Ahora abajo, eso. No, no voy a decir. ¿Aló? ¿Aló? Claro, te pones a hablar por teléfono. Señoras y señores, usted está enfrente del equipo por venir. Un equipo potente, un roble vale callampa al lado de nosotros. De acá saldrán los mejores exponentes de la raza humana, la más linda mujer y el más lindo hombre. Para eso tenemos tres preciosas mujeres
bellísima, rubia, morena, pintada, no importa, más rica que la chucha, enchufable a muerte, naturales al 100%. Tiene más silicona que la chucha, la hueona, pero eso no importa. Y también hay hombre bello, hombre fuerte. Para eso estamos nosotros, hombre que tenemos cualquier músculo y que tenemos cualquier potencia para hacerle frente a cualquier competencia de fuerza, rapidez y velocidad. También en eso tenemos el hombre halcón, un hombre que tiene una vista perfecta, que ve cualquier obstáculo a cualquier distancia. También, lamentablemente, en todo equipo existen también hueones raquíticos. Y tenemos dos hueones más raquíticos que la chucha, mal alimentados los hueones. No tienen fuerza, no tienen velocidad, no tienen edad para eso. Es el único pizza que tenemos. Pero lo importante es que somos capos. En síntesis, ¡vota por nosotros! O si no, vayas en todo a la chucha. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Preparémonos bien! ¡Tenemos que ganar la próxima competencia! ¡Dale, dale, dale! ¡Profe! ¿Por qué yo estoy tan chico si me tomé toda la leche? No te preocupes, Claudio. Si estamos entrenando, tenemos que ser el mejor equipo de refundaciones. ¡Vamos, chicos! ¡A entrenar! ¡Let's get physical! ¡Physical! ¡I wanna get physical! ¡Let's tune into physical! ¡Let's move your body wild! ¡You got it now! ¡Let's get physical! Para que nuestro equipo no sea una extinción, ¡vota Refundación! Te paso el cuchillo, voy a lavarlo, te lo paso. ¿Tienes que ser de papa? ¿Sí? No, ya estamos. Hay que picar pimentón, ¿puede ser? Sí, pero no tenemos cuchillo, estamos todos pegados con un cuchillo. Yo tengo mi navaja chiquitita. ¿Mandarás agua para picar? Sí, se puede picar chiquitito igual. La pechuga, dos. Es mucho hueso y poca carne. Entonces esto para hacer una sopa, lo cortamos, y hacemos una sopa con las menudencias esas. Ya. Ahora es tiempo que vivamos la primera competencia de esta jornada. Las mujeres ya se encuentran las individuales. Es por eso que mientras duren las competencias grupales, solo los hombres correrán peligro. Es por eso que ellos deberán jugarse el todo por el todo para lograr la tan ansiada inmunidad. Todos, vamos a venir. Uchi, ¿por qué no esperan a que almuerce? Faltan como 10 minutos. Encuentro que el Pangal lo ha hecho muy mal, muy mal. Sí, súper mal. No, buena sensación, muy penca, weón. Mira cómo está la cocina, está todo sucio. Y él mismo ayer se hizo una ensalada y dejó todo tirado y día ven y tuvo que ir a limpiar. Encuentro el colmo. Se queme la weón. Te quiero, amigo. Soy. Suerte, Mario. Sí. ¿Eso qué es lo que es? No, eso es pollo con longaniza. Y tienes que decirte el arroz porque ya está cocinando. ¿Cuánto tiempo falta? Ahí hay arroz. El arroz dice que falta 10 minutos. ¿Tú te Marito, vas a quedar? Yo creo que tú no te deberías quedar. ¿Tú te quedas sí o sí te acá? Te puede entrar humo al ojo y no lo hagáis. Yo me voy a quedar acá entonces contigo. No lo hagáis. Entonces, sí, no, es muy peligroso. Pero es que yo no me quiero quedar sola. Si no, yo no me voy a quedar sola acá por todos, ¿cachai? Porque yo ya estoy chata. Oye, pero Roxana... Menos por ese gobernador. Oye, escúchame, Roxana. Tampoco me voy a quedar yo sola acá, pues. Ya, yo me quedo contigo. ¡Doctor Franklin! ¡Fuerza! ¡Suerte a los cuatro! Pangal lo hizo súper mal este gobierno. Me cargó. ¿Pangal? Sí. ¿Pero por qué? Porque el primer día se preocupó, ¿cachai? Y después nunca más. Si uno igual tiene que preocuparse de la comida, de los horarios, ¿cachai? Que no pase esto, ¿cachai? ¿Usted está peleado? No. Pero yo como que ya no lo pesco mucho, me cae mal. De repente. Me está pasando lo mismo que me pasó con el José.
Solo que al José nunca me gustó, ¿cachai? El Pangal sí, pero ya no me gusta. No, ya no. Que lo empecé a pillar, que se hacía el hueón conmigo, ¿cachai? Así como que... Ay, como que... No sé. Como que él era la mina y yo era el hombre en la situación, ¿cachai? Y después yo lo pillé en varias cosas y... Y lo último ya fue lo del domo, que me da toda la responsabilidad a mí y la gobernación y encima me paga de esa, no, me paga de esa forma. Cada participante deberá trasladar de un extremo a otro una a una 7 banderas. Para rescatarlas deberá cruzar una larga barra y luego pasar por debajo de la malla en punta y codo. El primer participante que logre trasladar sus 7 banderas obtendrá la inmunidad. ¡Ya! ¡Vamos, Claudio! ¡Vamos, vamos, Claudio! ¡Dale!
Capo, ¿eh? ¿Cuántas colocaste? Mi papi, dos me faltan. ¿Vi a Mario dándose vuelta? Sí, girando así. Yo dije, buena, y la hago. Cuando salí para allá a correr, me iba para el lado, weón. Todo negro. Ay, qué rico. ¿Vendemos unos poquitos? ¿No? Nada. Bueno, la dificultad de la prueba era totalmente física. Súper física. Y aquí, sinceramente, al principio pensé que valdría a mí a sacar mucha distancia. Porque mi gran defecto es que parto con caballo loco en las pruebas y... Yo tenía claro que lo más difícil era el equilibrio y me la jugué todo por todo en la primera y corrí nomás. Y ahí logré sacar una distancia que la mantuve. Puntico, mira cómo quedan los codos. Súper complicado, pero se olvida todo. Y después volver, como te digo, pura resistencia y cabeza. El equilibrio, si no se caía, perdía la prueba. Iba muy parejo, como te dije. Y si me caía, yo sabía que podía perder. La ventaja de Pangal creo que fue en el equilibrio. Yo comencé un poco viendo de qué se trataba la parte del equilibrio, si era conveniente correr o caminar. Y creo que él desde el principio lo hizo corriendo y yo lo hice caminando. Así que cuando vi que ya había sacado un poco de ventaja, decidí también correr y esa tuvo que haber sido la decisión que tenía que haber tomado desde el principio y no lo hice. He ido madurando harto. Me han llegado muchos comentarios que me puedo ir súper bien, solo si me tranquilizo en las pruebas. Así que yo creo que he ido maurando y aprendiendo de mis errores de a poco. Bueno, esta es la segunda semana de que llego detrás de Pangal nuevamente. No me siento para nada un perdedor. Creo que él merece todo el respeto. Creo que con esto también estamos dando a conocer al resto de los participantes quiénes son los más fuertes de cara a las individuales y a la final de este reality que ya se acerca. En cuanto a la ventaja que aún existe con Pangal, creo que depende solamente de mí seguir entrenando y mejorar un poco y ahí estaremos de par a par. Desde el principio, como dijo el maestro Monorambuena, uno se tiene que creer el mejor. Si no te crees el mejor, no va a llegar a ninguna parte. Así que ahora tengo que creérmelo. Y si no me lo cree, ¿quién se lo va a creer? Así que me creo lo fuerte, está claro. ¿Cómo le fue? Va a haber reconciliación, me parece. ¡Gané, weón! ¡Gané! ¿Quién ganó? ¡Mario! ¡Buena! Gané Roxy. Bueno, no hay. Iremos juntos al domo. No quiero ir al domo. No pude ganar. ¿No ganaste? Perdóname. Pero vayan a cambiarse, po.
Vamos a comer primero. Sí, hijo. Dale. Sí, qué rico. Pero puta madre, ¿por qué me mostráis esa imagen? ¿Usted hizo el repollo? ¿Ah? ¿Yo me piqué? Ah, gracias. ¿Me gustar? Sí, weón. Ya, entonces. No, vení. Vení, yo lo voy a hacer. No ayudes. ¿Era tuya o no? Pues aquí para la próxima semana. Ah, ya. Me la voy a llevar. No sé que era demasiado acelerado. Claro. Para la otra. Típica la chupa. Rapidez. Sí, la prueba entretenida. Bueno, igual, pues, sí. Ya. El pancal parecía cuanto oro. Ya, ¿no? Con una facilidad tremenda. ¿Lejos? Lejos. No. Una máquina, chico, no hay nada que hacer. Si tú tuvieras un hijo con él, lo vas a encontrar todo el día sobre la para tu hijo. Que ten cuidado, porque... Me cae mal ahora. No, es buen chico. Conmigo es muy, no. Lo que pasa es que es muy jovencito, pero buen cabrón. Es muy, ¿sabes qué? Es muy conmigo sano. No, es buen tipo. Ya. Vamos a darle. Tenemos comida, tenemos cualquiera. Ya, chicos, pasen a sacar... Vamos. Pasen por acá, pasen. Bueno, qué bien. Bueno. La prueba así, bueno, así. Primero en mi vida había hecho punto y cobo. Nunca había hecho eso. Me encanta el arroz con papa. Buena primera vez que lo hago. Ay, no, 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 te apuesto que quedó exquisito. Sí, sí. La concha está cagada de hambre. Ay, te quería invitar, pero no pude. Pero ya te amo. Oye, ¿se puso en serio? ¿Qué, te enojada? No, estaba bueno. Pero te escuché. Ya, Roxy. Sí. ¿Qué? Para que se consigue eso. Quédate callado, no digas nada. ¿Qué chuga, güey? Toma, bicho. No, ha sido un gol. Luis, tú miras a bien esta prueba. Oye, te vas a hacer Roxy. Chiquisita. Gracias. Fueron 14. Debe ser pesada la weá. Y la Roxy, compite mañana por si está de alta. Today was a fairy tale, you were the prince. Used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today it was a fairy tale. Today it was a fairy tale. Well, I'm mad at you for the last secret. Oh, yeah. Ay, agarró. Cállalo, no. Ya, Dios. Qué rápido el caballo, la cagó. Él, el gobernador. ¿Escuchamos reconciliación por ahí? Dicho que wea. ¿Conciliación de qué, weón? Ah, bueno. Aquí todo usted lo ha inventado todo usted, ¿no? Ah, son calumnias, hijo. Qué dispatú. Son bromas, Juan Álvaro, que te asustan. Si no hay reconciliación va a haber llanto. La verdad. ¿O no? Voy a invitar a Jackie. ¿Quieres conmigo al domo, Jackie? Que le conmigo. ¿Y ya elegiste ya? Chan. ¿Ah? Dale. ¿De quién? Dale, ya que. ¿Le van a pegar, weón? No le van a pegar. Yo la defiendo. Está imposible, así, ¿verdad? El loco, ver, ¿cómo la rancherita? ¿Cómo tratan a la pobre rancherita, weón? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Las otras dos? Uy, súper mala onda, weón. Sí, todavía voy a pensar aquí. ¿Viene el juego de bienestar? Sí, weón.
Por eso, ahí una de las mujeres tiene la posibilidad de ganarse la y la otra que la elegís tú, no me puedo. Qué lata eso. Me pone en conflicto. Ay, qué soy. ¿No me gusta nada? Yo no me voy a enojar si elegí a la ya. Si eliges a otra. ¡Aló! ¡Escalé! Viene con el mismo chico que limpió la piscina. Rubén, me dijo que irías. ¿Cómo les va? No diga que quiere terminar las sillas, porque... Ya, que son, enterado, son temas estoy sensibles. Todo, estoy enterado de todo ya. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Te recuperaste? Sí. Mi quicho. Destruido. Los pilares, el horno me lo destruyeron, lo reconstruimos así. Todo lo que hemos hecho contigo está roto, los espejos están todos rotos. ¿Y eso qué es? Esa es una caseta para cuidar. Oye, nosotros vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Eso. ¿La puerta? Colocar puertas. No, pero es que eso ya hay más mucho. Ahí están. Mucho. Ya, miren, les voy a pedir una ayuda a los señores, les voy a pedir cómo podemos traer la puerta de esta habitación. La puerta de esta y la otra también estaba mala. No, la otra no está impecable. Y esa no hay nada. Te salvó la mesa de impone. Mira, todos los rotos. Aquí hay algunos sobrevivientes que están muertos. ¡No, Rubén! ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Mira. Bien, pues. Bien. Me estamos atrás de la piscina. No, por ahí no. Por acá. ¿Por acá? Bien. Ya, aquí. ¿Viste que no pasa ahí? Un escondite bacán y aquí no hay cámara. O sea, aquí se comían los chiquillos. ¿Ah? ¿Qué? O sea, que este un... Aquí se viene la... Ah, no, yo estoy afuera y aplaudiendo y silbando. Aplaudiendo y silbando. ¿Y aquí más me vamos a mirar? Es que te vas a caer. No hay vidrio, no hay nada de los vidrios en las habitaciones. Mira el espejo. Mira. Todo lo que hicimos, roto. Sin nada. ¿Por dónde se pasaron las patuas? Entra, güey, con... Esto es lo que hay que hacer para no trabajar, güey. Ya, comámonos. Ah, no. Ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero si me lo estira. Que nos van a pillar. Mira, por ahí salió el Mario. ¿Por dónde salió el Mario? Por ahí. ¿Verdad? Por ahí se tiró. ¿Por aquí? Yo creo que el pánico que había sentido que se tiró por ahí. Y salió más damnificado que si se hubiera quedado. Esto fue... Rubén, fue... ¿Y esto quedó? Sí. No me hagas el otro. O sea, un espejo y una sillita. Si las sillas se fueron a la mierda. Ah, la mía sobrevivió también. Tres sillas. Coloquemos una puerta del dormitorio, porque no tengo más palabras. Mira tu silla, ahí está tu silla. La silla. Sí, la cabeza. ¿Se han cuidado ahora? ¿Se han cuidado? Estamos todos. ¿Quién te lo agarramos a palo? ¿Cómo se llama tu pueblo? Mi belleza, mi princesa. ¿Cómo se llama? María José. María José. María José, yo tengo pololo, no te preocupes. María José, yo tengo otro. María José, no pasa nada. Ah, no pasa nada, no pasa nada, María José. María José, a mí me gustan otras personas. Ah. Del reality. ¡Ah! ¡Tan, tan! ¿Quién te invitó vos? ¿What? ¿Sí? ¿No está por invitar? Más fuerte. ¡Más fuerte!
sentir la culpa. Vaya nomás. ¿Las chiquillas dónde están? ¿La Chu con la Yaque? Ay, ya. Entremos adentro de la casita. ¿Entremos para adentro? Sí. Y, no, y después salimos para adentro. Chito, ¿la Chu y la Yaque? ¿La Chu con la Yaque? Aquí nadie nos va a ver. Nadie nos ve ayer. ¿Tenemos colchón parado aquí? ¿Tenemos colchón parado aquí? ¿Por qué? ¿Por qué la andan buscando para que vayan a ordenar la pieza? Pongamos colchón parado. ¿Por qué ordenar la pieza? Sí, el pangar. ¿Dónde está la ciudad que vienen para correr muere? No sé qué. Conversamos con Benny, dijo que Benny que votaría por el Luque. Puta, hay que hablar con la Caro y listo. ¿Ya hablaron los del otro equipo? Ayer. Ya se la... ¿Cacharon esto? Se... ¿Cacharon que nos empezamos a mover? Y se urgieron para el toque. ¿Ya hablaron con ella? Sí, andan los cacharon. ¿Y cómo? ¿Estáis segura? Después del duelo. Estaba el Luque y no sé quién. Daniel. Puta, ya se compraron la rancherita. Pero a lo mejor todavía podemos hablar con ella. Porque igual ella está enojada con la danza, con la razón. Pero la danza como que tira para cualquier lado. Es que ella también ve el beneficio de su pololo, ¿cachai? Tiene que ganar esa hueá de bienestar. Porque Pangal va a invitar a la... Sí, me dijo. Anda... Malo que lo he hueveado para que la... ¿Te ha dicho algo? A mí me dijo. Sí, o sea, no, es que a mí no me dijo nada, bro. Le eché el ojo. Sí, pues siempre tiras palo, güey. Yo le agarro al huevo. Y a la Yaki también, entonces igual hay una ahí onda. Voy a buscar una franja. Más el perro, weón. Nosotros decíamos el Max el novio. Te llamo Max, el perro, mierda. Misión cumplida. Esta puerta que está acá, sí. Nos vamos a llevar el riel, el, la viga que tienen allá afuera, ¿ya? Porque está rota. Hay que poner el riel. Está rota, entonces a esa viga hay que reemplazarla. ¿Un riel? Y colocar, no, y colocar el riel. Falta una base. Y nos falta esa base, esa base la podríamos llevar. Nos vemos nosotros, yo te digo, cuídese. Voy a sacar la... Cuídese mucho. Sáquenme la vida. Chao, muchacha. Cuídese. Ahí se protege del frío. Y igual ni un rato. Ahora. Gracias. ¿Mm? Lo antes posible vamos a colocar esa puerta. ¿Ya? Sí, y a terminar la carita. No, no, cuidado. Cuídese a usted, ¿ya? Y gracias por tu ayuda. De nada. Chao. Chao. Ay,
está en Sofalde. ¿Para dónde Sofalde es ocupado? Me carga, dile que se baje de nuestro juego. ¿Bájala? Bájala. Bájala ahora. Ay, bueno, está asqueroso. Mira, amor, que se caiga. Que se caiga. Que se caiga. No, recuerda, weón. Recuerda, weón, que el secreto no puede tener pensamiento malo. Recuerda. Nada, pero si estoy bromeando. Rico. Dame. Ay. Por cierto, si tú no sabes si hay de esos baldes metálicos. ¿Para qué? Para calentar agüita. Si quieres buscar con agua caliente, la loca. No hay leña. ¿Ahí? A cualquier lado, si no hay donde calentar más agua. Te las voy a ocupar. ¿Y si yo corto mi leña para calentar el agua? Cada uno se corta la leña para cocinarse, entonces. No, que no se trata de eso, porque yo no estoy... ¿De eso se trata? Pues si es ley justa. No, para yo todo. No. No hay leña. ¿Pero por qué va a ser injusto si yo jamás le he dicho a ustedes que no hagan eso? Bueno, ya haga lo que quiera. Gracias. Ay, la pesca, pobre. Muy pesada. Qué pesada. Tiene unas tallas. Sí, horrible, asquerosa la huevona. Escúchate lo desubicado que dijo ayer cuando se fueron los mariachi. ¿Qué dijo? Dijo, mira, chiquillo, que estando encerrado y todo, igual les doy pega. No, aunque estuviera yo, pero igual claro. Iba a hacer, ¿o no? Sí, obvio, obvio. Qué ordinario. Es barrio bajera. Así le dijo. Barrio bajera. Así como... despectiva, ¿qué se cree? Súper despectiva y desubicado. Y la sí, su hizo como... oh. Y yo así como... desubicado. Menos mal que no estaba ahí porque yo le hubiera dicho algo. Imagínate la cara que pusieron ellos. Pusieron como que así como... ¿Ah? Me cacho que les dedica el pésimo. Porque ninguno se veía como cariñoso, así como que estaba feliz de verla. Y yo soy pesada y todo, pero mis bailarines me adoran ellos. Nosotros ensayo y yo los atiendo así. Bueno, supuestamente si les doy siempre pega, entonces estarían sí, felices de verme. Comparar a esta mujer, pero... pobrecita, aparte fea. ¿Qué más le pedí? Encima de entradita le tira la mala onda al que estaba cantando. Sí, le dice, estoy súper afinadito. Estoy cantando afinado. Ah. ¿Cuánto andé? ¿Cambiar la gorra? Es ubicado. No, si se cree la Madonna chilena y es... no lo alcanza ni para Rocío Jurado, ni para la Pantoja. ¿Estás aquí? Dígame. Eso. ¿Vaya a domicilio? A domicilio. Mírala. Gracias. De nada. Cuidado. Aquí está Ranchi. Oh, lindo Benny. Gracias. Primera y última vez. Porque se me está cayendo uno. Quiero mi desayuno en la cama. De hecho, no hay nada para el desayuno, pero bueno. Bueno, igual te hago una leche. No soy capaz de controlar. ¿Entendí? Me daría mucha lata que alguien más supera. Que volteate. Pero... me da lo mismo que no. Era olvidar. Hola. Ya, como inevitable. Sí, es complicado. Lo que hablábamos la otra vez, como hay que vivirlo como para darte cuenta, sí.
terrible, terrible. Ya estoy así como que tengo que ser a cariño. Me la he jugado y por eso he ido al domo, ¿no? Porque... Sin embargo, no iba hace 4 semanas, 3 semanas lesionada, ¿cachai? Lo pasé pésimo. Aparte estaba ayudando a la gobernación. Para hacer, sin pedir un... nada, ¿cachai? Entonces... No me molesté, me dio pena que no me haya elegido. Nada más. Da lo mismo a quien otra persona. Da lo mismo a quien otra haya invitado. Solo el motivo es que me dio pena porque no me invitó a mí, siendo que me eligió como gobernadora y que yo estaba haciendo todo, ¿cachai? Sin nada a cambio, en el fondo. ¿Cachai? Porque lo quise ayudar. Porque lo quise ayudar. Por eso me dio pena y no me enojé, ¿cachai? Porque tampoco estaba obligado a elegirme. Pero por eso digo, me dio pena, no me enojé con él. ¿Tiene opción de reivindicación, Panga? Y esta semana. ¿Y eso? Y aparte que... ¿Qué pasa si esta semana no te invito? Te a... Espera, te voy a aprovechar de decir todo lo que tengo que decir al respecto. ¡Ah, toma! ¡Pa! Porque aparte... Punto uno. Aparte dices, no, es que la única que no ha ido al domo es ella para que lo conozca. O sea, primero, lleva 2 semanas. En las 2 semanas que llevaba, ya llevaba 2 fiestas encima. Porque llegaron justo para la inauguración de esto y la fiesta de disfraces. Sé sincera, me molestó que invitaras a ella. Porque no, si no me invitó, no me molestó. No, cualquiera de las nuevas que él haya invitado, o la Su también, o la Tanza, ¿cachai? Era el hecho que yo llevaba. Yo tenía 3 semanas lesionada. Lo pasé súper mal. Tú me viste que igual andaba con pena, tenía otros problemas, igual necesitaba. Yo creo que me habría hecho un favor si me hubiera invitado algo. Que por último, para pasarlo bien un rato, ¿cachai? La cagó. O sea, tenía muchos motivos. Y yo hace 4 semanas que no voy al domo. Y llevo 3 meses y la otra niña entró hace 2 semanas. O sea, no era como, ya no lo conoce. No, eso puede ser un buen. Y puede ser un buen punto. O sea, si no lo conoces porque no se lo ha ganado y punto. Yo me he ganado la gobernación y me he sacado la cresta, me he roto las manos, ¿cachai? Puede ser. ¿Sí? Puede ser que me haya equivocado. ¿Y me pagas así? No, todos pedimos cooperar y trabajar para comer. Yo no pedí una nada. Palabra, bajo el punto de vista de la señora Roxana, la recagaste. No, no se volverá, no, no se volverá a repetir. Pero filo, sí, eso ya. Bueno, ahora. Igual. Ahora, no pienso elegir yo, güey, que hagan cachicún. No, Pangal, yo creo que tú tienes que decir no quiero tener problemas, así que Matulich va a ir. Vos tenés que mojarte el potito nuevamente y decir, yo invito a tal y tal. No, a mí no me invites porque yo no voy a ir. No te voy a invitar tampoco. No, pues no me invites porque yo no voy a ir. Hoy día me he desquitado con el Panga. ¿Con qué? Con el Panga. Le he dicho todo. Sí, pero pues no voy a dar. No, pero no estamos peleados. Ah, sino bueno. Que le he dicho todo lo que pienso, ¿cachai? Todo lo que me molestó, lo de la otra vez, lo que me molestó y todo. Bueno, ahora te voy a elegir, estoy seguro. Y los chiquillos le dijeron, bueno, pero ahora como que me elija, ¿cachai? Y él dijo. Y antes que él dijera algo, yo le dije, no, no te preocupes. Y le dije, no me elija a mí porque yo no estoy ni ahí con él, no voy a ir. Dijo, no, si no te va a elegir tampoco. Así que no me pilla yo, no, güey, no voy a hacer. La chila actitud que tiene, imbécil. Sí. Me cagaste, yo juraba que... No sé. Sí, pica porque le digo la verdad en su cara. Que vos has estado siempre al lado de él todo el tiempo. Estuviste al lado de él, lo apoyaste. No, le dije todo por... Le di todos los puntos, sí. Todo por qué estaba... Me puse triste porque no me elegí. Le dije, no me enojé, sino que me... Y yo me agaché, me dio lata. Te soy sincero, no creo que haya elegido la rancherita por buena weá de... Lo he hecho porque era así, loquillo, weón. Dijo que lo eligió porque ella no conocía al domo, ¿sí? Para que lo conociera y porque el resto ya habíamos ido. Le creo, pero vos también obviamente llevas más tiempo. La pero otra... es un imbécil. Eso es verdad, lesionada, hecha mierda, bajoneada. Sí, toda la razón. Sí, ya no pasa por... Por tener algo, porque tengamos algo, no tengamos nada. Entonces lo hace todo a lo mejor para alejarse. Mi destino es sufrir. No. Estoy súper bien en la vida.
quieres jugar a escondida? No, no, no. ¿Quién quiere jugar a escondida? Oh, ya, bueno. ¿O juguemos al alto? ¿Cuál es este? Puta, con fruta y qué sé yo. Pues. No, mira, un plátano, el nombres, plátano la agarra. Si se te cae... Ya, juguemos el alto, nada, alto, alto ahí. Ya, ese más entre. Ya, yo traigo la pelota. Ya. Con los nombres solamente, vamos a empezar aquí. Sí, con los nombres para que nos acostumbremos. Cuando llegamos ya hasta fume, cambiamos la voz. Ya. ¡Matulich! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Alto ahí! ¡Tanto de magia! Si la agarras en el aire, ¿puedes tirarlo al tiro para arriba? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos medios pasos! ¡No te puedes mover tanto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se corrió! ¡Se corrió! ¡Se corrió! ¡No me moví! ¡No se movió! ¡No me moví! ¡Tanza! ¡No moviste un centímetro! ¡Ya ves nada, chica! ¡Ya, ya, feliz! ¡Feliz! ¡Ya, ya, estoy perdido! ¡No, si no se moví! ¡Tenís dos vías! ¡Espérate, espérate! ¡Tenís dos vías, no! ¡Son tres y dos vías! ¡Ya se acabó! ¡Puedo contestar una, ya! ¡Oye, tenís que estar atenta que la agarre! ¡Mario! ¡Jumba de Claudio! No se alcanza. ¡Ah! ¡Alto hijo! ¡De nuevo! ¡No! ¡Mario me dijo mal! ¡Quédate ahí! ¡Puta la weá! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Yeah! Pero vamos a seguir con el mismo. ¡Qué bueno! El Mario pide media vida por no decir el nombre. Sí, weón. No, no sé qué decir que diga la verdad. ¡Tú! ¡Esto! Van Gaal estaba ahí mucho antes. Ahí en el poste. ¡Uno! Si fallaste, que no. Penitencia y te devolvemos tres vidas. Yo hago una penitencia ya, me gusta la penitencia. Siempre que sean sexuales. Yeah. Ya, correcto, todo el campo, puto para allá. Da una vuelta. No, no, no. ¡No, no! ¡Yo voy a hacer eso! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡No! ¡No! ¡No voy a hacer eso! ¡No! ¡Oye, no voy a hacer eso! ¡Penitencia! 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 ¡Ya, espérate! ¡No! ¡Sin correr! ¡Me la saco nomás y...! ¡No, para darle la vuelta! ¡Pero tan larga, po! ¡Y a la vuelta por aquí nomás! Eso es, eso. Suerte, Pichu. No, Pichu, no, Pichu. Corre para la línea, corre para la línea. ¡Apoya la mierda! ¡Calía que! ¡Saca ventaja ahí!
Apoya a tu equipo favorito enviando A o B al 1351. Vota A, Refundación, o B, por venir al 1351. Y gana la polera de tu equipo más 1,000 pesos hoy. Recuerda que el equipo más votado tendrá un gran premio. En síntesis, ¡vota por nosotros! O si no, vayas en todo a la chucha. Para que nuestro equipo no sea una extinción, ¡vota Refundación! Ellos dicen una palabra y hay que... ¡Ya, ese! ¡Eso está bueno! ¡Ya, ¿verdad? Ese! ¡Con película! ¡Rey León! ¿Pingüino? Gol, una cancha, gol. Cachete, una cancha. Follar en la cancha. ¡El chacotero sentimental! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo está grabando! ¡Listo, Brujabier! ¡Cagá! ¡Quién quiera cagar! ¡Ahí llegó un momento! Another turning point, a fork stuck in the earth. Chao, Roxy. Buenas noches. Claro, sí. Chao, Mayo, te quiero mucho. It's not a question, but a lesson learned in time.
entonces si el gato? Sí, fue una rata. Hay que tirarla nomás. ¿Estaba todo salido de la bolsa? Porque está... está como comido adentro. Pucha, puede haber sido una rata, man. Y me toqué de gata mierda. Puta, no tenemos comida y encima este nos come el pollo. A ver si se sube. A ver si se sube la desgracia. Ahí vamos a cachar. No, si está satisfecho. ¿Por qué? ¿Qué escuchas, Yura? ¿Cuándo? ¿Ayer? La idea. Parece que estoy asustado. ¿Quién es tú? Yo estaba raja. Mira cómo ponía el pito. Hay dos presos más. ¿Quién chucha ahora? Si yo no fui, Yo estaba raja. Si yo me acosté a la... antes que ustedes terminaran de jugar. Yo creo que fue Valdivia. ¿Y los caballos no han suelto ahora? No sé, ¿quién habrá querido comer la cabrita? Tenemos que preparar el almuerzo igual. Sí. Ahora tenemos medio pollo menos. Igual son dos pollos, sacándole la pata que comía. ¿Viste lo que pasó con el pollo? Sí. ¿Quién habrá sido? ¿El gato? No, yo creo las cabritas. El gato no, porque anda cagado de hambre. ¿La chiquitita? No, esa no se le hace nada. Pero el gato no puede comer tanto. No, pero los ratones sí. ¿Eso tiene que ser un caballo o los cabras? Escuchame, sacame esta weá. Valdivia. No está acá el tarado. Uy, qué weón, estoy acostado. No está acá el pelotudo. Mira, sácate eso. Con
Pero no, tómame, tómame, espérate. ¿Viste? Bueno. Mira, ¿viste quién llegó primero? Mira quién llegó, el ¿viste que se quién siente llegó? Mal, el que se siente mal. Siempre no. Que anda la weá se siente mal, ayuda. No está ni comprometido, ni casado, ni nada. Ya no está en la misma tienda. Ay, tú cantas una canción. Y yo también, pues. Cuando salgo del juego de bienestar, ¿ah? Si yo gano, él te va a invitar a ti. ¿Y si yo gano, te va a invitar a ti? No, va a invitar a otro. ¿Qué? No sé, yo creo que a la Rox. Bueno, si hace eso, no voy a ir. Ahí pierde 5 puntos. Ahí pierde 5 puntos. Queda menos 3. Queda menos 3. ¿Y qué pasa cuando...? Resta 2, queda menos 1. ¿Y qué pasa...? No, por resta 1, menos 6 patuas. Pero este vale 2, ya, que este valga 2 puntos. Ya, pero ¿qué pasa cuando llega a 10? Ahí tiene derecho recién a venir y abrazarme. Ya, ¿con beso? No, pues. Ah, o sea, que jugársela. Come. Ah. No, yo creo que teniendo los 10 puntos ya la posibilidad es inminente. La Roxana me mira todo el rato, ¿la Roxana? Puta, ya sacó la película. ¿Ves que hago algo? Me mira. No sé si la ha sacado, pero como que se impone ante, como que quiere demostrarme algo, no sé. Siento eso. Sí, yo igual siento eso. ¿Cierto? Sí. Ayer, ¿verdad? Cuando me hicieron hacer la hueá con el pangal, ¿estaba ella ahí cuando dijeron la llave con el pangal? Sí. Y me dijo, no. Pero cuando tú después que lo hizo, justo mira para allá y me mira raro. Entonces sentí esa mira como extraña. Entonces la mesa, ahora me senté al lado de él. Y yo ni lo miro, nada, no. Como nomás tranquila. Y de repente así sin querer miro cuando está ella. Está mirando así ya, pero sí. Como pendiente si hay algo. Sí, claro, si hay una mano o cualquier hueá. Sí. Ahora, si gana la Roxana el juego de bienestar, sería muy triste. Sí, no la puede ganar. La cara, qué weón. Idiota. Qué weón. No, ya. Y yo como que quería venir y tal. Como que está aprendiendo que tú lo llamar. Claro. Como ninguno de los dos. Te cuido, ¿cómo voy a llamarlo? ¿Para qué? ¿Qué voy a decir? Oh, hola, pangal, tanto tiempo. Era una ridícula. Voy a hacerme querer nada más. Come. Basta. Bueno, nada, de los 17 que tengo que andar. Venía de vuelta con su libro. Y yo estoy aquí. ¿Viste? Y yo estoy aquí. Porque tú quisiste. Ahora anda como que vaya a mirar y le dice, ay, no, ¿cuándo me voy a prestar el niño? Decir la huevona. Sí, pero entonces te la hace. ¿Por qué el huevón si te quiere estar acá? Eso es lo que es, pero como no te das cuenta. Pero no tiene. Estamos las dos más fácil que hagamos, estamos las dos. Sí, le da vergüenza y venga cuando estoy sola. Ay, loco, si le da vergüenza. ¿Por qué los hombres siempre se quejan de que las mujeres vamos de a dos al baño? Porque nunca la pilláis sola. ¿Cuándo la pilláis sola? ¿Cuándo te acercáis? No. ¿Cuándo? Si la buena no te da la oportunidad. Tú tienes que darme la oportunidad. Ya me voy a retar en la casa. Te va a decir, ¿por qué te juntáis con esa niñita? No me va a querer conocer tu mamá. No, mi mamá, un amor. Tu mamá te va a decir, ¿por qué no le hiciste caso a la Su? Podríamos ahora tener una cabaña, la cascada. Se pone G, ahora se pone color de hormiga, igual. ¿Ah? Ahora se pone color de hormiga. Sí, no, porque yo ya tenía... Yo tengo todo presupuestado. Los muchachos saben que pueden votar por mí sin problema. Yo no me enojo, no soy tan imbécil de enojarme. Si ya este momento el que vote por ti no te voy a enojar, po, weón. Estás loco. Ya estamos muy cerca del final. Pero lógico. Y nosotros hicimos una jugada.
que nunca le vamos a molestar cuando tengamos que votarlo entre nosotros. Y lo hemos cumplido, que otras personas no le han cumplido, ya es otro tema. Pero nosotros somos bien maduros. Si nosotros le ganamos dos veces seguidas, nos vamos individuales, pues. Al tiro. Tengo que ganar este y el otro. Tengo que matarle uno fuerte. Tengo que ganar, sí o sí. Perdemos esta, ahí seguramente tú. Sí, lógico. ¿Lo más seguro? Lo más seguro, sí. Yo iría a un 98%. Pero igual, claro. Ahora ellos tienen equipo más fuerte. ¿Ah? Tienen equipo mucho más fuerte. Sí, las minas están fuertes. Entonces, las minas de ellas son más fuertes que las de nosotros. Los hombres. Las nuestras son más hábiles, a lo mejor. Los hombres de ellas son más fuertes que los de nosotros. Tenemos a Mario y a Benny. Claro. Y si no nos ganan hoy día, quiere decir que los hombres que tenemos van a llegar a las individuales. Está difícil, Juan. No había cachado que tienen. Súper complicado hoy día, Juan. Algo que veo que se lo comenté a Roxana. A Daniela Tanza, rancherita. ¿Es que se la jueguen? No sé si se la van a jugar. Tienes que hacerlo, si no yo la. Puta, yo también, bueno. Me extraña, vos me has visto yo cómo trato con. Hay que hablarle, weón. Nosotros ya no la jugamos por ella, weón. Por eso tengo que salir con más rabia. Sí, pues. No va a ir bien. No va a ir bien. Tiene que ir enfermo. Sí, no va a ir bien. Estamos hablando con Bengala ahí, que ellas están con dos mujeres súper fuertes y grupalmente de hombres, ellos tienen grupos más fuertes que nosotros de hombres. ¿De hombres? Nosotros tenemos Pangal, Luqui, Benny, Mario. Ellos tienen Morón, Valdivia, Golden, Maturich. Tienes razón. Entonces está súper peludo. Tienes razón, lo estaba subestimando. Sí, pero ya que no es tan fuerte tampoco. No. No. La primera prueba nomás me sorprendió que cuando llegamos la inmunidad. Sí. Pero después en todas las demás fue como súper débil. Sí, normal. Sí, es cuestión de pelear con el corazón. Sí, nada más. Nadie es superhéroe. Yo me siento bien. Así no estoy dolorida ni nada. Ya voy a tantear a la Tancita. La Tanza la veo medio desconcentrada. Bueno, nosotros conversamos ayer. Es que como equipo full no vamos a funcionar. ¿Cachai? Si ella siempre me está molestando, tirándome de pesadeces. Yo me voy a quedar callada, pero no vamos a funcionar como equipo si están todo el rato diciendo, ¿cachai? No hables con ella, punto. Pero si yo no la ando buscando como. Pero por eso, vos tenés que competir y punto. Da lo mismo si ella te dice. Pero no es lo mismo, no, ¿cachai? ¿Cachai que no es lo mismo? Sí, pero va a hacerlo por vos. Porque, por ejemplo, la semana pasada en los remos, yo le aconsejé galeta, ¿cachai? Y ahora no, yo no le voy a hablar, ¿cachai? No, olvídate, no te preocupes, me lo dejás a mí. Yo necesito que vos pongas. Todo de vos, nada más. Bien, esta noche. No, pero te cachaste que tengo el grupo más fuerte, hombre. Sí, sí. Hay que manejar bien la rueda, ver bien. Y igual voy a ir. No nos podemos anticipar a algo que no sabemos todavía. Hay que mantener la calma, como siempre. Ver la prueba y ahí estratégicamente ver, colocar bien los peones. Sí, no nos ganan, lo hundimos. Lo hundimos, le ganamos. Yo creo que tenía que ser un trabajo con la Tanza, Pichu. Sí, no, sí, obvio. No, está polillando, si la Tanza pero está bien, bueno. Hay que comentar, no, porque ayer se sí, mandó un comentario. Me dijo ayer. ¿Qué comentario? Que si nosotros íbamos ganando, se hace perder. Porque ella prefiere que se quede su pololo a que nos quedemos nosotros. No. Sí. Dijo sí. Así, siempre. Caradura. Sí. Caradura. Si nosotros íbamos ganando hoy día. Sí, vamos ganando. Sí. Voy a hacer ella. No, si tú cuando se despierte bien, me voy a conversar con ella. Le voy a decir varias cosas. Ahora es tiempo que vivamos una nueva competencia grupal. Nuevamente se enfrentarán Porvenir y Refundación. Los primeros intentarán reforzar la supremacía que tienen. Los segundos tendrán una nueva chance de cambiar la historia. ¡Refundación, vamos adentro! Gracias. Esta es nuestra. Nos quedamos. Esta es nuestra. Ah. Esta es nuestra. Juan Pablo. Valdivia. Susana. Wake up. ¿Nos vamos a cambiar y volvemos? Vamos a ver, vamos a ver. Quiero tu mirada bien fija y esa mirada potente que tenés. A ver.
Así me gusta la constitución, ya. ¡Muere, morón! Deseo todo lo mejor con ella, no con la competencia. Con esta. Fuerza, fuerza. Sácate un seguro de vida, ¿eh? Para mí esta es la competencia más difícil que hay. Si llegamos, si logramos ganar, como deseamos con Pangal, desarmamos a Refundación. Saben que para todos el riesgo es alto, excepto para las mujeres que están inmunes, pero para todos los hombres el riesgo es alto de no ganar. Vamos a ver de qué se trata la prueba, para ver si está la Roxy óptima para competir. Y Lobito, sabemos que él nos va a mandar fuerza y nos va a mirar con su vista de lince que tiene. Ponemos todo, especialmente nosotros que somos los que tenemos que defendernos. Las mujeres ya hicieron su trabajo, su pega, nos tienen que acompañar. Igual vamos a decir. Lo tengo claro. No queremos que ninguno se vaya. En eso lo tenemos clarísimo. Mario, es súper importante que ahora se concentre, porque en dos competencias te has equivocado. Sí, no te puedes equivocar hoy, papá, en serio, boludo. Bueno, vamos a ganar nomás. Vamos. ¡Un, dos, tres! ¡Refundación! ¡Vamos! ¡Vamos a venir! Por su lesión, Frank Lobos queda marginado de la competencia. El equipo Refundación deberá repetir a un competidor para lograr la igualdad numérica. En este caso, la elegida es Susana. El objetivo de la prueba es trasladar 7 llantas. Para lograr este objetivo, cada competidor deberá rescatar una llanta desde un andamio. Cada participante recorrerá un trayecto sobre 2 autobuses para luego escalar una estructura de gran altura. Deberán enganchar la llanta en la tirolesa y dejarla caer hasta un bote metálico. El equipo que primero logre trasladar las 7 llantas y llevar la bandera a la estructura inicial será el vencedor. Lo más importante de todo esto es el enganche arriba. Si perdemos una llanta, cagamos. La subida y la baja va a ser más, o sea, la subida va a ser más lenta, porque tenés que subir. Sí. Pero lo recuperáis en la corrida para allá. Y en tirarla allá y bajar rápido. Tratar de acomodar. Al repetir en una mujer ella, van ellos a perder tiempo. Entonces sería fundamental que el tiempo que van a perder ellos, lo recuperé y lo ganes tú saliendo último. Bueno. Vámonos. Tú, te vas a agotar en el aire especialmente, así que empieza. Tú, Mario, al tiro. Y Mario es rápido. Yo uno, voto. Mario. No, déjalo. Deja el Mario el segundo. Sí, por eso, sí. Yo uno. Mario dos. Cuenta un poco, termina. Al auto. Fran queda fuera de la competencia por lesión. ¡Suerte! Vamos, 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 equipo. ¡Ya! Apoya a tu equipo favorito enviando A o B al 1351. Vota A Refundación o B por venir al 1351 y gana la polera de tu equipo más $10,000 hoy. Recuerda que el equipo más votado tendrá un gran premio. En síntesis, ¡vota por nosotros! O si no, vayas en todo a la chucha. Para que nuestro equipo no sea una extinción, ¡vota Refundación!
¡Vamos! 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 ¡
Muy bien.
¡Salto! ¡Corre, oye! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Esa es una pista, corre! ¡No lo puedo! ¡Tranquila! ¿De dónde? ¡Pero sácala! ¡Corre, rancherita! ¡Esa es una pista, corre! ¡No parís! ¡No pares! ¡No pares! ¡No parís! ¡No parís! ¡No parís! ¡Corre! 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 Tranquila, no te preocupes. ¿Ya? Tranquilita. Tranquila, la hueá era la mierda. Vale, vale, ya. ¿Me hizo caer el tarro?
adelante ni el otro. ¿Dónde está? ¿Qué pasa adelante? No, estoy echando, estoy aburrido, me cansé. Me cansé. Me cansé. ¿Qué haces de qué? De ti. ¿Y entonces? Bueno, una nueva, pues. Quizás por no ser buen amigo. ¿Eso sería bien entonces? Sí, pues si tú. Ya, pues, ahí de mí, entonces. Me libertaba yo ahí todas tus cosas que allí me dijiste. Bueno, esta fue una prueba en medio mío. Yo pensé que había que mover con tecle, como fueron las primeras pruebas, cuando llegamos año cero, pero era de puro oxígeno. Y bueno, fuimos poniendo las piezas. Vuelvo a decir que esto fue un tema de equipo. La estrategia, yo puedo dar una idea, Lobito dio su idea, Pangal dio su idea, es un tema de equipo y funcionamos súper bien. No quedé conforme con la participación de Mario, se volvió a equivocar el atorrante. Y me encantó Benny cómo lo hizo, las chicas excelente, Pangal espectacular. Yo pensé que me iba a tocar con alguien más débil, me tocó con Valdivia, que es una bala, corre muy rápido él, pero me sacó solamente un par de metros y eso me tiene feliz, bien feliz. Me gustó porque todos los hueones adentro durante la semana piensan la estrategia, que la prueba, ven una micro y se mandan cualquier rollo. Al final llegamos aquí, puta, no le achuntaron ni una hueada, que hacemos pareja, que tú vas con él, que tú vas con otro, que concha, suma, puro blando hueá toda la semana. Pero bien, el tema es que llegamos acá, yo no pensaba que era tan fuerte la hueada, puta, ¿por qué no lo habrán puesto dos pisos más esta concha, suma? De Torres no llegaba nunca, río. Perdí todo el aire, o sea, si cuando llegué al fondo me decían, puta, tenés que ir a buscar una botella de agua a un metro, me desmayaba, o sea, una weá, pero ya infinitamente cansadora. Pero bien, en síntesis, estoy feliz porque lo hice bien. Bueno, encontré esta prueba igual intensa y muy fuerte. Está igual más o menos peluá, o sea, un poco difícil, pero soportable. Estoy contenta de haber podido participar hoy día en la prueba. Estaba bastante agotadora, súper complicado todo para mí, sobre todo porque estoy saliendo de una lesión bastante fuerte en el tobillo. Inconscientemente tenía un poco de miedo al tema de la escalera y todo, pero creo que lo hice súper bien para haber estado un par de semanas alejada de las pistas. Y lo bueno es que mi equipo ganó, así que contenta de haber vuelto ganando. Bueno, la prueba fue súper compleja, creo yo. Fue difícil y, bueno, la micro y todo eso, nosotros pensamos que íbamos a tener que mover micro, estratégico, pero cuando nos dijeron hay que correr por arriba de la micro, quedamos medio flop, porque es una estructura gigante, súper difícil. Y como digo, esta prueba era mucha pierna, alta resistencia y nos rajamos. Y repito que ganamos la competencia gracias a un error del otro equipo. Gracias a eso no solamente estamos victoriosos hoy día por venir. Por la modalidad de la prueba, tuvimos muchas oportunidades. Nosotros pensamos que si sacábamos distancia con ciertas personas, podíamos marcar la diferencia y haber ganado. Claramente, al rematar yo con Pangal, tenía que salir con un poco de diferencia porque el tema de trepar es lo suyo. Y cuando estaba compitiendo Susana y le logró sacar una carrera a distancia a Roxana, pensamos que en un minuto podíamos levantar la bandera y haber ganado esta competencia. Pero cuando se empezó a demorar, notamos que se acalambró los brazos y no pudo poner el mosquetón ahí para lanzar la llanta. Ya empezamos a ver la cosa mucho más complicada y ya vimos que se venía todo mucho más difícil. Pucha, yo creo que es la competencia más difícil que me ha tocado, porque tuve que repetirme y me equivoqué, algo que no me había pasado nunca. Tengo un sentimiento de culpa súper grande en realidad, porque ahora es cuando se van las personas que le ha agarrado harto cariño, que somos un equipo tan chico, entonces dependía de mí y eso es lo complicado, lo difícil. Independiente de la nominación, yo tengo mi nominado, estamos conversando con otras personas para ver si podemos coordinar las votaciones, porque hay un grupo que ya está conformado, que tiene claras sus nominaciones y no tiene sentido que seamos más que ellos y cada uno ande votando su voto a cualquier parte. El tema es que cualquier baja de los hombres en el equipo por venir va a ser una falencia súper importante y va a significar que le demos cada vez menos pelea al otro equipo. Al perder Refundación de nuevo, están en peligro mi amigo Valdivia y Morón, pero yo, como lo dije y lo he dicho siempre en las conversaciones que hemos tenido nosotros como mafia, lo voy a seguir protegiendo
Y es así, la amistad primero, la lealtad a mi amigo y... nada más, déjense sorprender. ¿Ya paga mi bus a caer el tarro? ¿No tenía otro? No sé. ¿Qué pasa, Martín? Uy, estoy chato, estoy aburrido, me cansé. Me cansé. Me cansé. ¿Qué cansaste de qué? De ti. ¿Y entonces? Bueno, onda nomás, pues. Quizás podemos ser buenos amigos. ¿Y seguiría entonces? Sí, pues sí. Ya, pues, ahí viví, entonces. Me divertaba y ahí todas tus cosas que aquí me dijeron. Ahí que me gusta, ¿sí? Porque... porque muy, señor, a mí me gusta la señorita. ¿Y es muy señorita? Es súper señorita, sí. Creo que la Roxana es chá, weón, la pancheta, weón. Estoy oscura a veces, weón. Agresiva, weón. Cuando le decía a la rancherita, tí, mire la cara. Eso mata las pasiones a un nivel, weón, ver a una mujer así. No me gusta, tira. Y él como un caballero, como que siempre a todas... de alguna forma nos trata bien, ¿cachai? A mí también. Pero en ti, contigo, yo veo que hay una diferencia, ¿cachai? En ciertas cosas, cuando me mira así, yo le hago así como... como que se ríe, se hace el huevo, ¿cachai? Y por ejemplo, cuando yo le hacía lo mismo con la Rosa, me decía así... ¿contigo nunca me ha hecho eso? Siempre veo como que se ríe, así, ya, córtale, como lo mismo que me haces tú, así, ¿cachai? Entonces, por eso yo digo, ah, no, de aquí tiene que salir un bebé. ¡Ah! ¡Enferma! ¡Está estúpida! La cuestión es sentirme realizada. Lo logré, no lo creo. ¡Ah!